¿Qué tienen de especial los hispanos de Florida para las elecciones presidenciales de 2020? Florida es considerado clave para ganar la elección y los hispanos constituyen el grupo racial más grande en este estado. Más de 2 millones de electores de ese origen están registrados para votar, según datos oficiales. Y entendiendo eso, republicanos y demócratas buscan cautivarlos. El presidente Trump viene con mucha preparación, viene con mucho ánimo a animar a los latinos a que le den su voto en este próximo ciclo electoral de 2020. Que nosotros somos los que tenemos los valores de la comunidad hispana, somos los que implementamos proyectos de ley que ayudan a la comunidad latina. La seguridad fronteriza, los inmigrantes, la educación, el empleo y la salud. Todo eso está entre los frentes de los dos partidos, pero en Florida hay un especial enfoque en comunidades clave como la cubana y la venezolana. Los republicanos tienen una batalla abierta contra el socialismo. ¿A quién diablos le va a gustar el socialismo y el comunismo, caballero? Están viendo lo que pasa en Venezuela. Los demócratas, por su parte, consideran que la situación en esos países es politizada por sus adversarios. Que nos toquen el botón emocional sobre el tema de Cuba o el tema de Venezuela para simplemente recoger votos y después olvidarlos. Ya está bueno que nos ofendan la inteligencia. Las dos fuerzas políticas tocan la puerta de los floridanos, los llaman e invitan a inscribirse en el registro electoral. Las campañas están enfocadas en los más de 3,5 millones de residentes de Florida que no tienen una afiliación política, una cifra que podría mover el péndulo hacia cualquiera de los dos extremos. Jorge Agobián, Voz de América, Miami.